El poeta Caire Alfaro publicó el año pasado el interesantísimo poemario 15 minutos de receso bajo una coedición de Personaje Secundario y El Laboratorio de mi buen amigo el poeta y académico Mauricio Medo. Se trata de un interesantísimo poemario que fue destacado entre las publicaciones del 2023 y sobre el cual conversé con Caire hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicha entrevista. La librería El Virrey, como saben, la pueden encontrar en el Óvalo Bolognesi 510 Miraflores. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Caire Alfaro aquí en Letra Capital. Hola Caire, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu nuevo poemario 15 minutos de receso, que fue publicado por Personaje Secundario en coedición con El Laboratorio, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Bueno, yo debo decirte que he disfrutado muchísimo el libro. Es un libro para mí bastante original, bastante lúdico, ¿no? Al mismo tiempo crítico, reflexivo. Pero antes de hablar sobre eso, quería un poco que me contaras o que nos contaras el proceso de escritura, ¿no? Es decir, ¿cómo es que nace este libro? ¿Cómo van apareciendo los poemas? ¿Cómo los vas agrupando? Si es que tú tenías ya una idea más o menos de un norte hacia dónde ir, o fueron apareciendo estos poemas y viste que podían formar un conjunto, ¿no? En el libro, de alguna manera, hablas un poco del proceso, ¿no? Sí. Y la participación de mi amigo el poeta Mauricio Medo, ¿no? Sí, por supuesto. Es un libro que sin Mauricio no existiría. De hecho, él es el editor del libro y eran una serie de poemas que yo escribía entre clases, por eso el título 15 minutos de receso, ¿no? Muchas veces no solo en el receso, sino durante las clases también. Justo llega la pandemia y el Mauricio junto al laboratorio deciden sacar como un premio de poesía y yo no iba a participar porque yo no, en ese momento estaba escribiendo un libro de poemas, pero que era un solo poema en 45 partes y para mí no, y el concurso era de 5 poemas, ¿no? Entonces, para mí si escogía 5 de esos 45 no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces Mauricio igual el último día me dijo, oye, pero algo debes tener, como que busca bien. Uh-huh. Y abrí mis cuadernos de la universidad y me di cuenta que habían varios poemas escritos al medio de los cuadernos, muchas veces más poemas que notas sobre los cursos, y es ahí que transcribo los 5 que a mí me parecen los menos malos, y quedo segundo premio. Justo el segundo premio era una asesoría en el laboratorio con Mauricio, ¿no? Entonces ahí, de hecho yo en un principio iba a ir con el libro que había escrito antes, pero Mauricio me dice, no, vamos con este. Y a partir de esta encontramos un concepto que de alguna manera es la conciencia de la escritura, que a mí me interesa mucho, ¿no? Por eso todos los poemas comienzan con este poema es. Digamos que Mauricio además me dijo, hay que darle una estructura, porque en un principio iban a ser 15 poemas también, ¿no? Por eso 15 minutos. Pero con Mauricio pensamos la estructura de un vinilo, ¿no? Lado A, lado B, que claro, para Mauricio era esa estructura y a mí además me da un agregado porque a mí me interesa mucho el skate. Entonces en el skate el lado A es digamos como las tomas grabadas de mejor calidad, digamos, ¿no? Y el lado B es las tomas que son más lejos o por ahí que no salieron tan bien, ¿no? Como los bocetos del lado A. Entonces desde esa perspectiva es que el poema tiene esta primera sección que es el lado A, que es el libro de poemas, y el lado B, que es el libro de poemas entre signos de interrogación y que juega más con los límites. Aparece una fotografía, el guión de un videoclip, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un bonus track que es un poema largo que reflexiona en torno a todo el libro, digamos, ¿no? Sí, una de las cosas que me llamó la atención es el lenguaje. Es un lenguaje bastante austero en cierta medida, pero no por eso exento de una carga simbólica fuerte o de significado muy fuerte, ¿no? ¿Cómo fue profesionalmente trabajar eso? Sí, bueno, hay dos puntos que a mí me interesan en general en la escritura. El primero es
que digamos, siento que hay una sobrepoblación de escritura, ¿no? Que se escribe demasiado y de alguna manera imitando otros tiempos. No pienso en las novelas de 500 páginas hoy en el siglo XXI, que es todo muy rápido y que no hay tiempo, ¿no? Por todo estos sobreestímulos y esta explotación capitalista que nos hace trabajar todo el tiempo y no tener, estar absolutamente alienados y no tener como espacio para leer. Entonces, me parece irreal escribir un libro de 500 páginas y pensar de que va a ser un libro que va a leerse, digamos, ¿no? Entonces, digamos que mi vocación como en la escritura y también, digamos, como editor son siempre los libros breves, ¿no? Porque siento que son libros para este tiempo, digamos, ¿no? Y por otro lado, además, en respecto al lenguaje, me interesa mucho la literalidad, ¿no? Entonces, y jugar también con eso, ¿no? Por eso la idea del A es B, que se repite en todo el libro, ¿no? Este poema es una canción, este poema es un videoclip, este poema es un examen para la universidad, ¿no? Y muchas veces sí lo son, otras no, y hay ahí un juego que me interesa, ¿no? Porque digamos que para mí el poema es un ejercicio de lenguaje y la escritura es juego, entonces escribir poemas es de alguna forma jugar con el lenguaje, ¿no? Claro, pero como dijiste hace un rato, en el libro hay una constante reflexión acerca del poema, ¿no? Es como que si el poema reflexionara sobre sí mismo. Y también había notado este tema del lenguaje, ¿no? De hecho, hay un poema que ahorita se me va el título, pero que es un homenaje, pues, a Montalbetti, ¿no? No sé si un homenaje, palabras Pero, claro, falsas, digamos. ajá. Fue un examen final para un curso de Ok. él, de unas conversaciones que tuvimos en torno a si era posible, así como hay billetes falsos, podrían haber palabras falsas, ¿no? Y igual es en un tono paródico, en cierto sentido, porque Claro. digamos que el libro de poemas previo a este se llama Camboya, entonces hay todo un juego con los ejemplos son respecto a Camboya, ¿no? Y al Perú, ¿no? Entonces ahí juega. Con referentes de la crítica peruana, del fútbol, o sea, a partir del lenguaje se hablan de diversos puntos, digamos, ¿no? El humor, ¿no? Sí. Claro, que está también digamos, en la obra de Montalbetti. Y ahora que mencionas esto del humor, esta parte lúdica también me llamó mucho la atención. Sí, claro, va ligado a lo que a mí me interesa del humor y del juego y la autoconciencia, digamos que también. Me parece muy propia de este tiempo, digamos, o sea, yo entro al cuarto de mi hermano y está viendo caricaturas y en los dibujos animados alguien dice, si este personaje vuelve a aparecer, yo ya no aparezco en la serie, ¿no? Entonces es muy consciente desde niños, entonces digamos que en una escritura hoy pretender que haya un aura o digamos cuestiones más románticas o decimonónicas no me interesa mucho, ¿no? Entonces, digamos, el humor y la parodia me parece que son una constante que recorren todo el libro. Y bueno, un poco eso. Bueno, y también como tú has mencionado varias veces, el tema de lo actual, ¿no? Es decir, de estos tiempos. Porque mencionabas, por ejemplo, esto de la estructura lado A, lado B, que claro, Mauricio, que es, bueno, no es de mi generación, pero es un poco mayor, tiene la idea de los vinilos, ¿no? Que en estos tiempos pues nadie piensa desde esa perspectiva, ¿no? Pero en el libro hay referencia justamente, o ese contraste, ¿no? Por ejemplo, hay un poema donde se hace mención de los videos porno, ¿no? Y hace la aclaración de no las películas, ¿no? Porque claro, mi generación veía las películas en Claro, VHS, ajá. ¿no? Eso ya ahora quién busca porno en VHS, ¿no? Sí, claro, hay toda esta idea de lo antiguo, de lo desfasado y una resignificación de eso, ¿no? En ese poema se hace referencia al hecho de que nadie consume películas porno, nadie compra películas porno y hay la misma idea de que nadie compra poemas, ¿no? Y ahí igual hay una parodia en torno al libro, a pesar de que hay poemas vendidos, dice el poema, ¿no? Y ahí entra la autoconciencia del poema, que es lo que me interesa. Pero también, a pesar de que tiene mucho de ludismo, mucho humor, ¿no? También hay momentos de reflexión, incluso de crítica, ¿no? Incluso de crítica social, ¿no? Sin llegar obviamente a rozar, ni siquiera a rozar lo pamfletario, ¿no?
Sí, es que el humor que a mí me interesa siempre es un humor crítico, digamos, ¿no? Es la idea de que el humor, digamos, solo para generar risa, no es el humor que a mí me interesa particularmente, ¿no? Creo que siempre hay una idea de pensamiento detrás del humor, hay un sentido que ataca algo, digamos, ¿no? Y claro, muchas veces en los poemas con el humor atacan la academia, ¿no? Hay un poema que es el poema Foro y que es un poema que es un foro a la universidad cuando la universidad se volvió virtual, y de hecho fue un foro que yo mandé ese poema, ¿no? Y hay ese tipo de juegos que juegan también entre lo que es y lo que no es, digamos, ¿no? Porque claro, hay un poema que es una novela y claramente no es una novela, o tal vez sí, no lo sé. Y un poco para ir terminando, cuando escribiste el libro, digamos, pensabas en ciertos autores, o sea, digamos, está la mención a Montalbetti, por ahí leí que alguien mencionaba a Eielson, cuando yo lo leí pensaba por momentos en Chirinos, en Eduardo. ¿Pensaste tú en algún autor o eso ya viene posterior? Sí, es curioso porque igual no siempre los referentes en la escritura, al menos para mí, son escritura misma, ¿no? O sea, me interesa mucho, por ejemplo, la música, ¿no? La idea de la musicalidad en los poemas me interesa bastante, me interesa también, digamos, mencionaba las series animadas hace un rato y claro, a mí particularmente, así como hay escritores que de niños, todos los escritores de niños decidieron ser escritores porque leyeron El pez en el agua, ¿no? Es algo que siempre escucho de los narradores jóvenes de 50 años, siempre dicen, ¿no? Ah, El pez en el agua lo leí cuando era niño. Bueno, yo de niño veía South Park y yo quería escribir eso, ¿no? Entonces, no lo logré, pero bueno, logré escribir ese libro de poemas. Y no solo son literarios, quiero decir. De hecho, así como creo, hay una parodia a los géneros literarios, también no me interesa encasillar los géneros literarios, ¿no? Tampoco los referentes, pero si me preguntas por escritores que me interesen o libros que me han ayudado, sin duda El País Imaginario de Mauricio Medo, que reunía escrituras contemporáneas de diversos países, me ayudó bastante. El laboratorio de Mauricio, que dirige Mauricio, donde escribí el libro, también fue un espacio, ¿no? De bastante apoyo. Con una versión previa del libro fue seleccionada para que yo sea un residente en el Festival Internacional de Poesía de Rosario y ahí llevé varias clases y muy diversas con pintores, con personas que diseñan libros. Con un actor que nos enseñaba a leer los poemas, digamos, o jugaba que nos enseñaba a leer los poemas. Entonces, todos esos referentes que están fuera de la escritura me ayudaron también. Y bueno, siempre también encuentro la escritura como un acto colectivo de alguna manera, ¿no? Siempre se está la idea de que el escritor escribe solo, pero a mí me ayuda mucho dialogar con los textos con otras personas. Muchas veces personas de mi edad, que como Braulio Paz o José María Salazar, que bueno, llevamos la carrera juntos y yo escribía los poemas a su lado en las carpetas universitarias, pero por ejemplo el diseño del libro es obra de Nicole Mesarina y cuando ella estaba diagramando el libro hubieron varias cosas que se reestructuraron, como el poema novelado que se dividió por capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O habían unas fotos que ella las dijo, no, mejor hay que intervenirlo con ilustraciones. Entonces todo eso, el proceso ha ido, digamos, como siendo bien amplio y muchas veces más en un espacio, una materialidad, más allá que referencias propiamente literarias de libros, digamos, ¿no?